Bien, amigos, importante encuentro del gobierno bolivariano con el cardenal Maronita Bechara Botos. Por supuesto, más adelante estaremos ampliando esta y otras informaciones con respecto a esta importante reunión. Y de inmediato seguimos en lo que se vive en el Palacio de Miraflores, ya que el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, ofrece un balance a esta hora sobre los resultados de la reunión con Empresas Polar. Veamos. Dentro de todas las reuniones que hemos sostenido con los grupos empresariales del país, en las últimas semanas el vicepresidente del área económica, Nelson Merente, se ha reunido con centenares, quizás hasta más de 1000 empresarios en el país. Bueno, desde ayer veníamos sosteniendo unas reuniones con el grupo de Alimentos Polar. Hoy el propio presidente Nicolás Maduro, tal como lo había sugerido el día sábado, bueno, recibió a Lorenzo Mendoza y la directiva de Alimentos Polar, una reunión franca, una reunión muy sincera, donde se dijo lo que se tenía que decir, se supera este momento y se comprometen ambas partes, primero a trabajar, a producir y a distribuir oportunamente, reconociendo que algunos problemas de sobredemanda que surgieron a finales del año pasado y principios de este año, bueno, han generado allí una situación que, aunándose a las compras nerviosas y a una situación que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación han fomentado, ha hecho difícil el abastecimiento estable de algunos productos. Conversamos en específico de la harina de maíz precocido. Pero bueno, allí, como les decíamos, una reunión con franqueza, donde el presidente Maduro escuchó con detenimiento los planteamientos y donde al final lo fundamental es mantener la comunicación entre las partes y mantener el trabajo, la producción, para avanzar pues hacia la soberanía alimentaria en el país. A futuro se vendrán sosteniendo reuniones como las que hemos presenciado el día de hoy con todos los sectores económicos del país. Queríamos agregar además, ya fuera del contexto de la reunión, que el presidente Nicolás Maduro aprobó hoy la exoneración del impuesto sobre la renta para la importación de los bienes de capital. Esto nos permite y le permite al sector empresarial y al sector estatal poder modernizar el parque industrial, la maquinaria, los equipos con mucha más fluidez, incluso que se generen nuevas plantas y nuevas fábricas en el país. La producción como elemento fundamental, pero no la producción de cualquier bien, sino de aquellos productos, bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo venezolano, sus necesidades fundamentales. El alimento en primer lugar, pero por supuesto también allí está la vivienda, está la educación, está la salud, todos los sectores esenciales para el país. Un gran esfuerzo que está haciendo el presidente Maduro, el gobierno bolivariano, para poder garantizar que a futuro, tal como lo hizo el programa de la patria, el legado que nos dejó el comandante supremo Hugo Chávez, podamos en Venezuela producir para satisfacer nuestras necesidades y avanzar hacia la soberanía productiva en el país. Este proceso que se está teniendo también ratifica un poco el llamado que ha hecho el gobierno a establecer un diálogo más productivo y que beneficie directamente al pueblo, ¿no? Sí, el comandante Chávez nos dejó también como legado y como principio el diálogo, diálogo social con todos los sectores y con todos los actores, respetando las diferencias, pero teniéndolas en cuenta para la hora de la toma de decisiones, pero bueno, generando acuerdos en lo sustancial, que es, bueno, la producción con el sector empresarial, la producción. Vamos hacia zonas de desarrollo o zonas económicas especiales, donde vamos a ensayar, bueno, tomando experiencias del mundo, distintas modalidades, con propiedad privada, con propiedad mixta, con propiedad estatal, con propiedad comunal, y bueno, y ahí todos debemos hacer un esfuerzo fundamental, porque en esas zonas económicas especiales tal vez nosotros podamos tener polos de producción muy importantes para suplir nuestras necesidades. Bien, amigos, importante reunión del que surgen grandes acuerdos para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país. Así es, uno de ellos, no politizar la producción económica, así fue manifestado por ambas partes. Amigos.